pues ya acabamos de hacer el setup. Ya la tengo yo ahí. Ahí está la caña, si ustedes la pueden ver. Está lista para la manta. Ahí está lista ya, Freaks. Lo que estamos utilizando, pues es sardina. Esta ya viene ya curada, ya viene con sal. Esa la obtuvimos ahí en el mercado negro en la mañana, ya se dieron cuenta. Cortamos un pedazo, lo atamos con este hilo transparente que está usando Pepe. Préstamelo un poquito. ¿Otra vez no lo termina? Ok, él está usando un hilo transparente, que es lo que estamos usando para que cuando lances se vaya a despedazar o algo así. Pero con la sal, esta sardina ya está un poco más dura, entonces aguantan. Pero aparte nosotros le ponemos eso para que no se despedace en el momento de lanzar. Y ahí hay que esperar. Eso es la pesca con carnada. A ver si tenemos suerte, podemos agarrar hasta un lenguado muy bueno. Buen lenguadón que se pueda prender. Pero pues vamos a echarle las ganas para que pues se prenda una manta, un angelito, algo. Primeramente Dios. Y mientras, con la otra podemos ir casteando, tirándole un lenguadito, cabrillitas. Porque eso, en cuanto es, empieza a ver, quenques. Vamos a darle. ¿Estás grabando ya? Sí. Ahí está, a ver, Freaks, con carnada, Freaks. Algo bueno se prendió. Mira ya. No sé qué se haya prendido, Freaks. Me traigo algo. Mira ya. ¡Woo! Debe ser un pez ángel, yo creo. Sí. Acércate más para acá. A lo que vinimos, Freaks. Sardina. ¿Están corriendo los números? Sí, güey. Un ángel, un angelito. Sí. Bien, yeah. Freaks. Ok, lo voy a poner la cámara del pescado. Sí, córrele, córrele. Ah, bueno. Sí, cayó. Damn, Freaks. Sí, cayó. Así sigue, ¿no? Oh, Freaks. Ahí está, Freaks. Está grabando, ¿eh? Mi amor. Vamos con tu dedo ahí. Sí, amor. Ese, gira muy bonito. De aquí se agarró, miren. Acércate, mira. Cómo se prende con esos anzuelos. Súper, súper fregones. Ay, cabrón. Un colazo, güey. No. Bueno, que no era manta, güey, si no ahí hubiera quedado. Ahí está, Freaks. Está grande, güey, y de repente no lo sentías, no manches. ¿Como de qué? ¿De kilo y medio? ¿Como de kilo y medio, chavo? ¿Cuánto es? Más o menos, pero... ¡Boom! Así es, Freaks, ya se dieron cuenta ahorita con ese... De ese angelito que acabamos de sacar. Está aproximadamente como unos kilos. Ahorita lo voy a pesar, tengo ahí la báscula. Bueno, Freaks, lo que estamos utilizando pues es prácticamente lo que les enseñé hace rato. Es sardina en sal. Estoy utilizando estos anzuelos de la Eagle Claw. También son unos Circle C. Les voy a mostrar unos. Pues si ustedes ya los han visto, tal vez ahorita que lo miren se van a familiarizar con ellos y van a saber cuáles son. Prácticamente son esos. Ahí están. Si ¿Sí los ven? Esos somos los que estamos usando. Estoy enredando con hilo transparente el pedazo de sardina para que no me lo rasguen muy rápidamente. No, hace rato así pasó. Pero prácticamente pues estamos... Prácticamente voy a estar
pues grabando cuando ya sea la captura, porque sí dejé, ese tuve suerte porque en cuanto llegué, lo puse y como 30 minutos más o menos, Pepe fue el que me avisó, yo estaba acá poniendo un anzuelo diferente a mi otra caña, tu caña, pero ahí está Freaks, ahí está el angelito, ahorita lo vamos a pesar, ya es arriba de 2 kilos, ese sí, mínimo arriba de 2 kilos, y ya salió ahí para los taquitos de pescado. Aquí va el pesaje, y nada más y nada menos que 2 kilos 600 gramos, 2 kilos 600 gramos Freaks, hay trastes. Algo bien. Muy, muy buen angelito. Ahí está, Freaks. Boom. 2.5 kilos, Freaks. Algo bien. Taquitos. Freaks, no pude grabar ahorita, pero... watching nada más. Tengren, otro lenguadón, Freaks. Algo bien. Mira, la caña. Graba. Estaba grabando, güey. Sí, ahí va. Así. ¿Quién? Pues estoy... no la quite. ¿Lo devuelta todo esta mano o qué? Sí, tráete todo. ¿Con qué dejar aquí toda la caña? Espérame, un segundo. Tú síguele ahí, chaval. Rápido. Ahí va. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Lo pisé, güey! ¿Por el día? ¿Así? ¡Oh, mames! ¡Pisé el lenguado, güey! ¿Algo se prendió, Frick? ¡Así ya! ¡Ah! ¡Ay, hijo de su puta! ¡Bendito sea Dios! ¡Ahí está, Frick! Vamos a ver qué es. Ojalá sea un lenguado. No se siente tan pesadón. Pero estaba mostrándoles a ustedes el lenguado. Había agarrado y empieza la caña, ¡pum! Se dejó venir. No se siente tan pesadón, ojalá sea un buen lenguadón o algo. Ahí viene. Va a ser otro angelito, güey. No sé. Ay, no. Mame, güey, que piso el pinche lenguado, güey. Agárrala ya, güey. Ahí agarro. Ahí voy. ¿Qué es? Una cabrilla, pero grandecita. Falsa alarma, Freaks. ¿Cómo está buena, güey? A ver qué es, hombre. Está buena. ¿Cómo así, estilo como sabrita? ¿Está perrona? Cabrón, no la menosprecies, chava, tampoco. Ahí está, Freaks. Estás bien recio ahora sí. Era. Uno tras otro. Uy, un cabrillón. Un gaso. O sea, está jalando aquí. Algo bien, Freaks. Enseñándoles el lenguado que acaba de agarrar de aquel lado porque no lo pude grabar. Y el Pepe ahí pisándolo. ¡Ah! No, madre, no lo vi, güey. No, lo pisé todo, güey. No, güey. ¿Qué dijo? Guácala de pollo. Está grande. Point. Un cabrillón, algo bien. Aguante. Dame las despeluco. ¡Uy! ¡Show! Ahorita cae, gallo, ahorita cae. Mira mi caña. Mira. Agarra, Carly. Ahí está. Ahí está. Uy, papá. Ahí está.
A lo que vinimos, freaks. Miré mi caña que estaba acá y ¡pum! Primera vez, ahí está. Este sí se ve que ha de ser otro angelito. O una manta. ¡Woo! ¡Woo! ¿Una manta? No sé, freak, pero... ¡Ah, sí! A lo que venimos. Pesca con carnada, freaks. No se ve que corra mucho, ¿eh? Córrele, man. Córrele. 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 Ese va a ser una... ¿Una manta? Yo creo que sí. Lo que estábamos esperando todo el día, freak. Déjate auxilio. Si cansa, güey. Aquí ya está, güey. Dongo, baby dongo. Vamos. No te vayas. Se viene cerca, se viene cerca. No te vayas. Todavía no está lista. Va a ser una pelita. Peleando ahí. Ese sí está más guapo, eh. La verga. Sí, todavía. ¿Eh? Un ángel, un pesaje. Sí, se vino revolcando. Es un angelito, pi. Ese está más grande. Sácalo una vez. Ahí está. Mira, ¿qué pasa? Asistente. Eres mi asistente. ¿Tu asistonto? Sí. Menos más que, qué chulada de pez. Un pez ángel, un pez angelito. Está guapísimo este. Miren nada más. ¡Boom! Este sí ya pesa como unos 3 kilos. Ahí está, freaks. Nosotros veníamos a la manta, pero pues se están dejando ver esos guapos. Angelito, pez angelito. Bueno para los tacos de pescado. Ya si lo quiere fritanguear. Pues, tranquilo, güey, tranquilo, cucho. Y aquí está, miren, está su boca ahí abajo. Rap. Sí. Es una chulada. Este también va para la fritanga. Dale, papá. Dale, ahí lo traes. Dale. ¿No? Pinche Pepe. Ahí lo traes. No, agárralo con eso, güey. Con lo que tengas. Sígale, jálale. Dale. Con lo poco que agarres. Si ¿Sí lo traes, ¿ah? A ver, espérate. Te estoy diciendo, güey. Espérate aquí. Dale. Estoy seguro, güey. No te hagas tan allá. Vamos a ver si Pepe trae algo aquí, Fritz. ¿Se imaginan? Está poniéndose algo guapo todo el pedo aquí. Mira nomás. Con lo que quebraste la caña, papá. No,
¿Qué, ¿qué pasó, Pepe? Mira, Pepe, viene la triste. Ay, mi caña de $400, güey. No, oh, está todo pedo, papi, chicabrillo, güey. Es que le hice jalonzón bien, cabrón. Nomás era. Pero te chacaleaste, güey. Pero mira qué buena cabrilla sacó. Todo mal. Pepe triste. Porque prácticamente es como su segunda caña que ya le parten su mandarina. Este es bueno para quebrar cañas. No, no aguantó, güey. Es un mal. Ojo, le sale muy recio, güey. Sí, le agarraste macizo, güey. Es que trae un tiburón. Mira, no, mira cómo dejaste la argolla, güey. Aquí, la argolla era doblada, güey. Así estaba, güey. No, mames. Ah, debe de ir así, güey. Así era. Ah, por eso se dobló porque estaba quebrado, güey. Esa se la puedes llevar con unas pinzas, güey. No le muevas ahorita así, güey. Ya recógela la de esta. Y ahorita está cabrillón, señores. Un, está buena. Un cabrillón, nomás, Pepe. Ocha, ¿eh? No paja nada. No paja nada. Vámonos, mira nomás. Mira nomás. Dang. ¿Está todo bien? Sí. ¿Está bien? Acabo de prender otro Freaks. No sé qué sea. Este es un tipo, otro tipo de manta. Yo quería una manta, pero no. No como esta. Esta la vamos a regresar. Esta sí no. Sí es Fix. Vamos a regresarla. Se fue. Pero bueno, sardina Freaks. Sin sardina. ¡Shau! Freaks. Bueno, pues ya llegamos al día. Ya terminamos. Pepe ya anda mandando mensajitos ahí, como ven. Amigos, estuvo como de locos el día de hoy. El día de hoy veníamos sobre la mantarraya. La mantarraya pues no se prestó para nada, pero pues gracias a Dios salió el angelito. Un pez súper, súper delicioso para los taquitos de pescado. Quiere hacer ahí unas fritanitas, ¿verdad? Sí. Acá. Y aparte, pues Pepe estuvo pescando también, no tuvo suerte, pero tuvo suerte con cabrillas. Tuvo varias capturas de cabrilla. Y pues de eso se trató el video de hoy. Así que fuimos al Mercado Negro y utilizamos lo que viene siendo la sardina. Ya viene preparada, ahí se las prepara ya con sal. Entonces 50 pesos el kilo nos dieron y quedó bastante, y tuvimos que desechar lo demás porque pues, no lo utilizamos. Utilizas un pedacito nada más de sardina y una plomada de 3 onzas triángulo, casteas y ahí lo dejas esperar. Y ya vieron la chocoaventura. El Pepe pisando lenguados y pues muchas gracias por ver hasta aquí este video. Yo quería decir algo, güey. A ver. No, quería decir que felicidades al pinche chavalón, se la rifó así, andaba desatado. Andaba desatado. No, le faltaban manos para agarrar cañas, sacaba uno y agarraba otro. Ahora sí me dio cátedra, ¿verdad? Ahora sí fue mi chaleco. Mi respeto, felicidades. Se la rifó el chavalón. Y quebraste tu caña, güey. Sí, pero eso es lo de menos. Son materiales. Se le quebró la caña. Lo bailado, ¿quién no lo quita?
nos divertimos bastante, estuvo muy bien, se cumplió la meta de por lo menos pescar ahí con carnada muerta. No era lo que queríamos, era buscábamos la mantarraya, pero pues gracias a Dios salió el angelito, que también es uno de los peces que sale con sardina, y también hasta tiburones, hay tiburón tigre ahí, algo, han salido pequeños, sí. Pero leopardo, no sé cómo le llamen a ese tipo de pez, de tiburón, pero... Es el pez tigre, ¿no? Pero estuvo bien, amigos, así que, bueno, pues nos vemos para la próxima, y como me interrumpió acá, freaks, nunca dejen de pescar. Nos vemos para la próxima, estoy pescando con el güero. Vámonos, que soy chef.